Le damos gracias a Dios porque hemos llegado a nuestras instalaciones, que está ubicado en la segunda avenida final de la zona 4. Quiero agradecer de manera especial a todos los vecinos que nos acompañaron, y es una gran alegría para nosotros, ya que este año la Ana de Jesús de la Caída lo llevará, y es una de las grandes reliquias para nosotros poderlo trabajar este año. Tenemos ahí sí que la gran dicha de poder trabajar, y quiero agradecer desde ya a todas las personas que con sus ofrendas nos estarán apoyando para realizar este evento, en especial en a Jesús de la Caída. Quiero agradecer también de manera especial a muchas familias que nos empadrinaron, como también nos dieron mano de obra y otros materiales también. Y ahora que estamos también vendiendo números para poder sufragar los gastos, nos hace falta mucho por hacer. Esperamos en Dios tocar puertas, y si una familia nos desea aportar o venir a nuestras instalaciones, serán bienvenidas. Como presidente de la hermandad, ¿qué sentimiento tiene en este momento? Una gran alegría, un gran sentimiento, como usted mismo lo dice. Nos embarga de gran alegría como nuevo equipo que hace 4 meses tomamos el cargo, y para nosotros es una gran dicha de poder también servir a nuestro pueblo San Juan. ¿Cuántas personas integran en este caso la hermandad? Están integrados en 40 personas, es mixta, jóvenes y adultos y señoritas también. Y en este año, que a Dios gracias vamos a tener la oportunidad, todas las hermanas mujeres van a lucir también ahí sí su traje que van a estrenar este año, también como los varones. Vamos a utilizar nuestro traje de cucurucho, Dios mediante. Estaremos haciendo la invitación al pueblo para que nos pueda acompañar, y a todas aquellas personas que deseen llevar en hombros a la venerada imagen de Jesús de la Caída, ese 21 de febrero al 20 de marzo se estarán inscribiendo en el atrio parroquial de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los costos estarán disponibles para aquellas personas que en un momento quieren ahí sí el turno extraordinario, turno de salida, le costará 50 quetzales, y el turno de entrada 75, el ordinario 25, y para todos aquellos pequeños, ¿verdad?, que también son amantes de estos cortejos, el valor será de 10 quetzales. ¿Qué es lo que hacen en este momento acá para que pueda entrar el año? Dice que se caracteriza que nuestro lugar donde siempre trabajamos siempre tiene que entrar en dos partes, ya que el lugar es un poco muy estrecho. Entonces, a eso se debe de que cada año tenemos esas dificultades. Esperamos mejorarlas con el tiempo para ya el ANA entre enterito, ¿verdad? Si es particular, si lo notarán, en el ANA todavía nos hace falta, como lo es en el centro, el frente, donde irá el escudo de nuestro grupo como Hermandad de Jesús de la Caída. ¿Qué días se reúnen? ¿En qué horario? Nos reunimos los días miércoles y viernes de 7 y 20 a 9 de la noche. Usted mencionaba que aún le falta, Landa. Uno la ve y uno dice, ya está. ¿Nos podría contar qué le falta? Todavía nos hace falta material para poderlo, como es la plataforma de nuestro ANDA. Todavía hace falta todavía las sombreras, ¿no? Todo devoto debe cargar cómodo. Nos hace falta todavía todo lo que es el adorno y cuestiones como podría decirle nuestro programa, también nuestros turnos, y poder darle realce a estas actividades. ¿A dónde se pueden comunicar las personas que desean colaborar con la hermandad para que pues todo llegue a un final feliz? Sí, le hacemos la cordial invitación a todas las personas que deseen colaborarnos. Pueden comunicarse al teléfono 57-82-02-73 o acercarse con uno de los miembros, que todos estos domingos estamos vendiendo numeritos enfrente del atrio de la parroquia. Y ahí también se puede abocar con las personas que van a estar vendiendo los turnos en dichas fechas que acabo de informarle. Podemos notar que tiene uno de los trajes de los años 60,
Desconozco el que lo haya donado, pero si notamos bien en Jesús de la Caída en otros tiempos, su traje es un poco más grande. En esta ocasión estamos dando prioridad a los trajes antiguos para que nuevamente se pueda vivir eso también en los señores que también vienen habitualmente acá a nuestra sede. Pues nuestra imagen se caracteriza, como lo podemos observar, en una plataforma que no tenemos bien el dato, pero está entre los años de 1920 a 1930, que fue traído acá a San Juan Zacatepeques. Y tenemos, por ejemplo, que ellos fueron de poco en poco juntando sus centavitos y logrando que esta imagen se quede acá, y como es particular, está en una familia. ¿Se tiene alguna información respecto a quién fue el escultor? Desconocemos, y lo que sí le puedo comentar es que este hermoso escaparate donde él guarda está debajo de él está escrito que fue traído acá el 4 de abril de 1942. Es una imagen particular y que aquí se conserva. Así es, aquí lo conservamos, y es notar de que nuestra imagen siempre le tenemos un gran aprecio, ya que también acá son bienvenidos todas las personas que deseen venir a venerarla también, y sobre todo hacer la cordial invitación a todos aquellos devotos que en un momento tal vez no se han podido acercar por diferentes circunstancias. Esta es la imagen principal, sin embargo observamos que hay otras imágenes acá. Sí, podemos notar porque acá en nuestra sede, particularmente en Cuaresma, rezamos el Vía Crucis. Cada grupito está destinado en 10 personas para poder rezar cada viernes de Cuaresma. Exactamente, estamos en el tiempo de Cuaresma y estamos también, como ustedes lo pueden notar, en nuestra sede tenemos también particularmente todas las estaciones, al cual también tenemos ese privilegio de poderlo rezar en nuestra sede. Cuando hablamos de Jesús de la Caída, ¿a qué nos referimos o a qué nos remontamos en cuanto a la historia, lo que nos informa la Biblia al respecto? Es notar de que Jesús cayó por tercera vez. Y en particular, esta es una imagen única en nuestro San Juan. Y yo también le agradezco a todas aquellas personas que de una u otra manera fueron devotos en el antaño, que tal vez por circunstancias ya no pudieron venir, ¿verdad?, en su lecho de enfermo, o particularmente ha partido también, ¿verdad? Han habido devotos también que ya han partido de la presencia de nuestro Señor. Llega particularmente esta venerada imagen, lo llevamos el Martes Santo para que él esté ya listo el Miércoles Santo, y particularmente el Miércoles Santo, el 23 de marzo, en la Eucaristía de 6:30 será bendecida el nuevo mueble donde él irá. Y también invito a todas las personas que deseen también participar de este magno evento, que es único, y que demos realce a estas actividades. ¿Nos podría informar acerca de algún número de cuenta o cómo poder colaborar con la Hermandad de Jesús de la Caída? Sí, así es, pueden también hacer sus donativos, ya sea acercarse a la agencia de COSABA, donde tenemos un número de cuenta que se puede apuntar. Ya sea que también usted pueda acercarse a nuestras instalaciones. Le voy a dar el número de cuenta que tenemos en Ecosaba. Hermandad de la Caída. Y usted puede ahí poder depositar a los números de cuenta 01-00-38-32-80. Ahí puede usted apoyarnos, ya que también necesitamos de su ayuda, de su colaboración. De poco en poco vamos a estar saliendo en esas actividades que son únicas en nuestro San Juan, ¿verdad?, como también en nuestra Guatemala.